En Carabobo, la solución está en marcha. Consolidando las políticas integrales para el vivir bien, el gobierno bolivariano de Carabobo entregó 50 tanques de agua a familias de la parroquia Rafael Urdaneta en Valencia. El secretario general de gobierno, Miguel Flores, dijo que se suman esfuerzos para mejorar la calidad de vida del pueblo. Hoy traemos para acá 50 tanques de 1,000 litros cada uno para este sector, para esta comunidad, para apoyarlo poco a poco. Nos hemos planteado también construir una red de pozos de agua, no solamente en esta parroquia, sino en todo el municipio de Valencia, que permita aumentar el caudal de agua para todos los valencianos y resolver el problema de fondo. Voceros de las comunidades beneficiadas manifestaron su agradecimiento por recibir la atención que por años les fue negada en la pasada gestión regional. Nos sentimos muy satisfechos verdaderamente porque aquí hacía más de 5 o 6 años de que no teníamos dónde parar el agua, dónde comprar el agua, porque teníamos era caneca de metálica rota, mucho mosco, mucho zancudo, y para que nos sentimos muy orgullosos y apoyando al gobernador por esta gestión de que nos está apoyando en darnos los tanques para el beneficio de nuestros hijos, el agua. En Carabobo, la solución está en marcha.